a todos, prepárense, esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y voy a hablarles de este libro que se llama Relentless de Tim Grover. Fabuloso libro, de verdad. ¿Qué es el Club de la Mente? Más conocimiento, más información, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Estamos aquí para Facebook, estamos aquí para YouTube y vamos a estar transmitiendo todos los días, 1,000 libros, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos sobre marketing, negocios y desarrollo personal. Ahora te voy a hablar sobre este libro que se llama Relentless de Tim Grover. ¿Quién es Tim Grover? Pues es muy popular porque fue entrenador, entre algunos, de Kobe Bryant, de Michael Jordan, dos de las más grandes leyendas en el mundo del básquetbol. Y es un entrenador mental, del fitness mental, y es lo que siempre hemos hablado. Todos queremos tener el six pack en el cuerpo, pero ¿qué tal el six pack de la mente? ¿Qué tal la habilidad para persistir, perdurar y permanecer hasta el final, hasta tener grandes resultados? Pues bueno, de eso te voy a estar hablando. Tengo mucho conocimiento por compartir el día de hoy, así que presta toda tu atención. Es uno de mis libros favoritos. Cada vez que me siento como, hey, ya no, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no tienes tanta energía? Vamos a leer este libro una vez más. De verdad, es una de las más grandes y fabulosas cosas que ha sido escrita, este libro Relentless. Lo voy a poner por aquí para que lo veas todo el tiempo, ya que estamos en un nuevo lugar por un par de días, como puedes ver. Entonces voy a compartirte algunas cosas de qué es Relentless y qué es este estilo de vida extraordinario, qué es esto que solo muy pocos en el mundo tenemos esa habilidad. De verdad, este libro te va a hacer reflexionar mucho al respecto de ¿cómo estás llevando tu vida? Y si tú eres una de esas personas que es capaz de alcanzar eso, ojalá que sí. Si eres capaz, contáctame porque quiero trabajar contigo. Ya vas a entenderlo ahorita que te explique qué es Relentless, qué es persistir hasta el final. Tim Grover dice que hay tres tipos de personas que él ha visto dentro de quienes entrena. Primero son los cooler. Los cooler son esas personas que dejan las cosas así, no, nada más. Las personas promedio, por así decir. Las personas normales, quienes si tú le dices haz 5, hacen 5. Si les dices haz 10, hacen 10 y ahí se queda todo. ¿Quién es un closer? Un closer es un ganador. Es alguien que es reconocido por ser muy bueno, muy buena en el ámbito que ellos trabajan. Y pues si tú le dices que haga 5, seguramente hará 6, 7, 8, ¿no? Pero ¿quién es un cleaner? Es el tercer nivel. No te voy a dar las traducciones porque no tiene sentido. Estos son nombres que él puso. Es un cooler, quiere decir alguien relajado, promedio. Un closer es alguien grandioso, alguien que hace las cosas bien. Si tú le dices 5, él te hace 6. Si tú le dices 8, él te hace 10. ¿Y quién es cleaner? Cleaner es alguien extraordinario. Alguien que si tú le dices 5, ya hizo 40 y puso a su equipo a hacer 5 a cada quien. ¿Me entiendes? A eso se refiere Tim Grover. ¿Y quién es un closer? En este caso, más bien un cleaner, es Michael Jordan. Lo pone como ejemplo en todo el libro, Kobe Bryant. Entonces son personas que todo el tiempo estaban más allá, buscando triunfar mucho más allá del promedio, mucho más allá de lo normal, tratando de ser extraordinarios, diciendo extraordinarios de por sí. Pero obviamente ser extraordinario conlleva un conjunto de, no le llamemos sacrificios, pero sí un conjunto de actividades fuera de lo común, fuera de lo normal. La pregunta es si tú las tienes o si tú estás dispuesto y dispuesta a llevarlas a cabo. Para esto, él muestra 13 distinciones o 13 cosas fundamentales que un closer, más bien que un cleaner, acuérdate, cleaner, es la persona que es extraordinaria, mucho más allá del promedio. 13 secretos o 13 cosas que él identificó que tienen sí o sí los cleaner. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. La número 1, sigues empujando cuando todos se rinden. Pregúntate estos 13 secretos si tú los tienes y si no los tienes, ¿cómo puedes desarrollarlos para ser un cleaner? Él dice, tú naces cleaner, dice él, pero puedes desarrollar estas habilidades. ¿Por qué? Porque es demasiada la efusividad que sientes. Cuando algunas personas se me acercan a mí y me dicen, ay, ¿por qué eres así todo el tiempo efusivo, todo el tiempo listo? Parece como que, ¿por qué? Porque estoy buscando el éxito, tengo obsesión por el éxito, así de sencillo. Entonces, eso es lo que tú debes desarrollar si quieres ese
ese tipo de éxito, si no está bien, puede ser un closer, alguien que es grandioso, que le va bien, que tiene 10 de 10, o un cooler, que es alguien que es promedio. Tú decides, ¿quieres ser extraordinario? Presta atención. Número uno, sigues empujando cuando todos ya se rinden. Cuando todos dicen, no, ya dieron las 8 de la noche, es hora de irse para la casa. Tú sigues empujando. Cuando te vas de vacaciones y estás en un lugar como estos que no saben ni si hay internet o no hay internet, de cualquier manera sigues grabando y solucionando todos los problemas del mundo. Tú eres el responsable de todas las cosas que hay a tu alrededor. Número uno, sigues empujando cuando el resto ya se rindió. Esa es una señal de que eres un cleaner. Número dos, le gritas a todos y controlas lo incontrolable. Esto es fascinante. Es una de mis mayores, de las cosas que más dicen al respecto de mí, por ejemplo. ¿Por qué todo el tiempo tratas de controlar todas las situaciones, ¿no? Cuando llegas a un lugar, siempre quieres tener total confianza que todo va a estar bien. Siempre quieres que todas las personas estén produciendo su máximo nivel. Eso es fundamental. Y de hecho lo tenía Michael Jordan en su equipo de trabajo. Les decía, chicos, si no van a trabajar al nivel que yo voy a trabajar, no trabajen conmigo. Quédense sentados porque a mí no me sirve. Si van a fallar, para eso fallo yo. Necesito personas extraordinarias en mi equipo. Eso es fabuloso. Algunos pensarán que es muy rudo, que es muy complicado vivir de esta manera. Y por eso es que Tim Grover te dice, no tienes necesidad de ser un cleaner. Yo estoy explicando lo que es ser extraordinario. Para ser extraordinario necesitas estas 13 habilidades. ¿Quieres serlo? Hazlas. ¿No quieres serlo? No hay ningún problema. Considera únicamente que no puedes ser una persona extraordinaria si no las haces. Sigamos avanzando entonces. El tercer punto, sabes exactamente quién eres. Definitivamente eso es uno de los más grandes ejemplares o maneras de explicar lo que es un cleaner. Sabes exactamente quién eres, no necesitas aprobación de nadie. Te dice alguien tonto, te dice alguien no te interesa eso, porque tú estás enfocado, enfocada en conseguir el éxito, así de sencillo. Siguiente elemento, el número 4. Tienes un lado oscuro que se rehúsa a ser bueno. Lo único que puede ser es extraordinario. Acuérdate, como dicen, el enemigo de bueno es extraordinario. El enemigo de extraordinario es bueno. Entonces, si quieres ser extraordinario, no puedes ser bueno. Y todo el tiempo, cuando a mí me preguntan algunas veces, hey, pero ¿por qué si ya vendiste bastante? Si ya ganaste bastante, si ya impactaste bastante, si ya lograste esto, si ya lograste aquello, ¿por qué no te conformas con eso? Es suficiente, ¿no? Ya estás bien ahí. No estoy bien ahí. Para nada estoy bien ahí. Siempre tienes ese lado oscuro, por así llamarle, que está obsesionado, que está obsesionada con el éxito. Si tienes esa energía interna, eso se llama bendición, ¿sabes? Uno de mis mentores lo dice, la obsesión es bendición. La obsesión es bendición porque significa que no eres normal, eres más allá que el promedio. Y por lo tanto siempre vas a estar buscando las cosas hasta que consigas todo lo que quieres. Eso es una gran bendición. Sigamos avanzando. Número 4, tienes... Número 5, no te intimida la presión, la destruyes. Otro de los que me encantaron. No te intimida la presión porque tú eres capaz de manejar eso y mucho más. Hey, que no sé qué, que hay un problema aquí. No importa, ¿cómo lo solucionamos? Venga. Hey, que de aquí está sucediendo esto, estas personas están molestas. Perfecto, ¿cómo lo solucionamos? Venga, no tienes problema con la presión. Es para mañana, pues yo lo tengo a las 8 de la noche antes que termine el trabajo. Perfecto. Eso es un gran reflejo de lo que es un cleaner. Una persona que no se preocupa por la presión. Si tú eres alguien que... Ay, no, es que mucho trabajo, me puse a llorar. Eso no es un cleaner, no es una persona extraordinaria. ¿Qué más? Número 6, cuando todo se pone difícil, es otro de los grandes indicativos de que eres un cleaner. Cuando todo se pone difícil, cuando entramos en emergencia, cuando entramos en pánico, todos voltean a verte a ti. Todos voltean a verte a ti y dicen, hey, sálvanos, sálvanos porque en ti confiamos. Eso significa que eres un cleaner, si has desarrollado esa autoridad frente a otros porque has hecho cosas mucho más allá del normal, mucho más allá del promedio. ¿Te das cuenta lo que es un cleaner? Un cleaner se compromete por sí, por su equipo y por el mundo entero, pero de manera real, incluso cuando no lo ven, ¿sabes? Todo el tiempo está trabajando. Dicen que Michael Jordan llegaba 4 horas antes a hacer tiros, desde que empezó su carrera hasta el último día de su carrera. Cuando terminaba un partido, no importa si ganaron, empataron, perdieron o lo que sea, dice que Tim Grover lo único que le decía era 4, 5 o 6. ¿Qué significaba 4, 5, 6? La hora del entrenamiento del día siguiente. Después de haber ganado un campeonato, después de lo que sea, después de haberse lesionado, incluso solo le decía 4, 5 o 6, y él decía 5, 6, 4. ¿Por qué? La hora del siguiente entrenamiento, así de sencillo. Tim Grover no lo entrenaba a nadie que llegara y dijera, hey,
¿Ya vamos a empezar? No. Tiene que ser alguien que a las 9, no a las 9 llegando al entrenamiento, a las 9 tenía que estar listo para empezar con todo el entrenamiento, ya habiendo calentado, ya habiendo estirado, todo lo que sea. Te das cuenta del poder que tiene vivir así tu vida, no nada más los deportes, sino tu vida de esa manera. Siempre buscando el compromiso el 100% de tus minutos. Y eso es lo que pasa con la incongruencia de algunas personas, ¿sabes? Cuando te dicen, hey, pues fíjate que yo apoyo al mundo, aporto al mundo. Sí, pero lo aportas cuando estás enfrente de todos. No aportas cuando estás tú solo en la casa. Tú solo en la casa. Eso es lo más importante. Considero eso lo único importante, ¿sabes? De nada, de no mucho sirve apoyar muchas personas cuando estás offline. Nada más cuando te ven. Perfecto, sigamos avanzando. Cuando todo se pone difícil, voltean a verlo. Número 7, no compites con nadie, dominas. Y eso me encanta también de los cleaners. Son personas que ni siquiera consideran la posibilidad de competir con alguien. En alguna ocasión hice una broma, hey, es que no quiero compartirles cuáles son los libros que leo porque no quiero competir con ustedes. No se puede competir, ¿me entiendes? De verdad, los cleaners tienen una cosa en la cabeza que es como, ya, de por nacimiento sé que ustedes tienen desventaja, que las personas que están a mi alrededor tienen una desventaja. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos un, todo el tiempo estamos produciendo, todo el tiempo estamos buscando, todo el tiempo estamos trabajando más para poder lograr mejores resultados. Entonces, ahora sigamos avanzando con el siguiente elemento de lo que es un cleaner. No compites con nadie, dominas, eso es definitivo. El siguiente elemento, tomas decisiones, no preguntas. Tú eres un cleaner si tomas decisiones incluso sobre los demás, no les preguntas. Mientras todos siguen preguntando, tú ya tomaste una decisión y lo llevaste a cabo, definitivamente. El siguiente, no tienes que amar tu trabajo, tú amas los resultados. Es otra de las grandes cosas que tienen los cleaners, las personas extraordinarias. Hay otros que dicen, no, no, es que tienes que amar el camino, amar el viaje. Tú no vas de paseo, de vacaciones, solo para montarte en el avión. Lo que quieres es llegar a ese lugar, el avión no importa. Entonces, de la misma manera pienso un cleaner. ¿Cuál es el resultado? Ya tengo mi resultado. Mientras no lo tenga, voy a seguir produciendo. No, es que ya disfruté el camino. No se trata de disfrutar el camino. Se trata de conseguir el resultado. Si eres un cleaner. Si no, no hay ningún problema. Una vez más, no todo el mundo es cleaner. El siguiente elemento, prefieres ser temido que ser gustado, definitivamente. Prefieres ser una persona que digan, wow, qué extraordinario, aunque no les caigas tan bien. Como decía también Michael Jordan a su equipo, ustedes van a hacer exactamente todas las cosas que necesiten hacer para ser extraordinarios. Si no les caigo bien, no me importa. Lo único que me importa es que les guste el resultado. Puede ser que no les guste lo que les voy a decir, pero el resultado sí les va a gustar. Eso es lo que logra un cleaner, un respeto total por su manera de hacer las cosas y su manera de vivir las cosas sin importar cuáles sean las situaciones que tenga al frente. Sigamos avanzando. Prefieres ser temido que ser gustado. El siguiente, confías en pocos pero buenos. Definitivamente construyes un equipo de personas tan buenas que no puedes confiar en nadie más. No es que confíes en poco porque tienes desconfianza del resto, sino que confías en pocos porque sabes que solo ellos y solo ellas, el equipo que tú formas, el equipo que tú entrenaste, es capaz de lograr lo que tú requieres. Cualquiera que venga de afuera, aunque haya estudiado en Harvard o lo que sea, no tiene esa resistencia, esa estamina suficiente como para alcanzar el resultado que estás buscando. Entonces, por eso confías en pocos, siendo un cleaner. ¿Qué más? No reconoces tus fallas, sigues, definitivamente. Si tú dijiste algo, lo haces hasta que se cumple. Esto es otro de los grandes ejemplos de cleaners. Alguien podrá decir, es bueno, es malo, un psicólogo podrá decir lo que sea, pero finalmente, el éxito y la psicología son muy separadas, son muy distintas. Lo siento, chicos, lo siento, chicas, por decir esto, pero cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito de los negocios, en algún momento, hace unos 20, 30 años, la psicología decide meterse en un asunto que no tiene que ver con ellos. Los negocios son los negocios y para generar negocios, hacer éxito, requiere ciertos elementos de trabajo, ciertos elementos de inteligencia, ciertos sistemas de funcionamiento. Y si no los pones, no vas a tener resultados. Así de sencillo. ¿Qué más? Por último, no celebras tus triunfos, siempre quieres más. Hay muchas personas que dicen, no, pero ¿por qué no celebras tus triunfos? Siempre quieres más. Después de que consigues algo, quieres lo siguiente, quieres lo siguiente, quieres lo siguiente. No tienes tiempo para celebrar tus triunfos, chicos. No tienes tiempo para celebrar tus triunfos, chicas. Eso es el libro Relentless de Tim Grover. Totalmente recomendado, te lo digo. Uno de mis libros favoritos. Siempre que sientas una falta de motivación, obviamente si eres un cleaner nunca vas a sentir una falta de motivación, pero siempre que sientas que necesitas mucha más pasión,
mucha más energía, este libro es totalmente recomendado. Eso fue por este episodio del Club de la Mente. Todos los días más conocimiento, todos los días más información, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. 1000 libros en 1000 días es la meta para poder hacer esta biblioteca. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente.